¿Estamos listos para emprender? Sí, súper listos. Oh, entonces, más que emprender, súper emprenderemos. Así mismo. El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre. Muy bienvenidos a la 50.000.874 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Ah, hola amigos super emprendedores. Tenemos hoy muchos emprendedores, muchos super emprendedores, claro, gente sí. Emprendedora que no saben que son emprendedores. Totalmente, y que nacen emprendedores. Palabra que ya se ha puesto tan de moda en estos últimos tiempos, que es no, soy un emprendedor. Ajá. Cuando antes te quedabas absolutamente sin el cobijo de un trabajo formal, eras un desempleado o algo así. Ahora es un fracaso porque no emprendes. Totalmente. Pero bueno, totalmente. Vamos a hablar de clientes hoy, mucho de clientes. Uno, en cierta medida, si ha estado alguna vez en el mercado laboral atendiendo gente, estuvo de los dos lados, ¿no? Del lado del cliente y del lado del que atiende. Y a veces algunos se olvidan que estuvieron de un lado y del otro y se mal comportan. El cliente mamón. A mí me cagan, yo le voy a decir sinceramente. Sinceramente, sepan que los señores clientes, escuchen, los odiamos, los odiamos porque son un castre. Algunos a lo mejor hay quien le pone onda. Son algo original a todo el resto, pero igualmente necesitamos su dinero, señor cliente. Claro, sí, a la vez. Entonces, sí, a la vez estamos aquí justamente para atenderlo. Vamos a tratar para de ponerle onda a todos. Sí, sí, le ponemos onda de un lado y del otro. Peor es el cliente cuando entra y quiere que le solucionen un pedo que ni siquiera él sabe cuál es el pedo, ¿no? Escúchame, yo compré esto, no aquí. Y dice, pero señor, escúcheme. Esto yo sé que usted no tiene la culpa, pero vengo con, bueno. Y lo peor también cuando hay que estar del otro lado también. Ajá, y cuando le dicen, por ejemplo, uno llega emputadísimo por algo y le dicen que tenga un buen día. Claro. O antes, buenos días, ¿no? Ajá. No, antes buenos días, ¿no? Y yo ya vengo con el hocico caliente que quiero aquí, que la chingada. Pero esto es ¿Pero si nos ha ido mal. Sí. Y porque yo, no sé, asocio como que siempre hay pedos, ¿no? Con los clientes. Usted ya compró algo y sí, le fue mal. Sí, aquí. Me fue mal, me fue horrible. Disculpe, pero bueno, y a la vez. Los jueves atendemos a la gente. No mames, sí, también está eso, ¿no? Y bueno, es una solución. Devolución en los días jueves. Claro, güey. Ya sabes que los jueves te caen todos los emputados. Sí, la chingada. También habría que analizar qué tipo de clientes somos, ¿eh? Exacto. Porque hay gente que como clienta es un asco, realmente. Uh-huh. Yo como cliente soy de esas personas que ingresa a una tienda y si ingresó a la tienda, diga que no tengo lana. La obligación de comprar. Totalmente, porque siento que he hecho perder, disponer del tiempo para atenderme a la persona encargada. Entonces usted entra y después. Y aunque no necesite nada. Entra preguntando por un traje Armani y luego dice, ¿qué es lo más barato que tiene como para? Tenemos estos calzones de segunda usados. Bueno, deme uno y me marcho. Me da cierta penilla esa situación. Bueno, entonces, pero uno sí avisa, póngale, mire, no tengo dinero, estoy mirando. No puedo. Yo lo que hago es no entrar a tiendas directamente. Claro. Si tuviera harto varo, esta nave estaría llena de pendejadas. Huevo. ¿Y por qué compraste esto? No, es que entré a la tienda y ya no pude salir sin algo. Pero sinceramente. Entonces se queda mirando de afuera. Claro. Dice, entramos. Sí. No está bien. Estoy viendo. Así, apoyado. Claro. A veces hay comerciantes que salen y dicen, quiere pasar a ver algo. No. Es que estoy tan aburrido. Este aquí es dentro, un lugar público, favor, déjeme tranquilo. Me parece que, bueno, soy porque un. Porque a la vez, estar en un negocio y que no entre nadie. No, las horas no pasan no más. No se te pasan más los días. No, la vida no se te pasa más. Sí que sí. Pero me considero un cliente chingón. A madres. Bueno. Y si tuviera lana, no mames, bueno, sería el cliente que todos quieren. Las situaciones convergen en diferentes cuestiones. Bueno, también hay clientes que no están, que se atienden por chat o por teléfono. Ah, ¿no? también. De trabajos, póngale, de computación, de bot chat, pues. No. Usted tiene que hablar con el cliente. Sí, totalmente. Eso, al contrario, es más fácil porque no estás cara a cara. Entonces, yo tú puedes atender la cara. Al cliente. Usted no sabe. Quizás si yo le estoy haciendo mal algo rostros. Que le está escribiendo y dice, vete al carajo. No. Pero digo, uno le responde, ¿no? Llamo para quejarme, no sé qué. Dice, bueno, señor, quejarse, no. Cálmese un chingo, nosotros le vamos a solucionar el problema. Y del otro lado está
el otro riendo, ajá, diciendo, este pendejo, ¿no? Sí, ah, tiene el micrófono abierto, señor, esto es una videollamada. ¡Ah! ¡Ay, ah, el famoso! Esta videollamada está siendo grabada para su seguridad, de que lo estamos atendiendo, sí, de puta madre. En fin, señoras y señores, clientes. Servicio de atención al servicios cliente. De atención al cliente. Claro, porque eso también es. Pero en el programa de hoy no vamos a hablar de servicios de atención al cliente. ¿De qué vamos a hablar? Estamos hablando de emprendedores. Ajá, emprendedores. Clientes pedorros, sí, pero pedorros en todo el sentido, pero de la palabra. Que se la super creen, ¿no? Caos absoluto, que la super claro, creen, claro, sí, abuelo, que tienen espalda de sí, millonarios. Sí. Como para decir, sí, hijos, yo todo lo que toco es oro porque soy un emprendedor del carajo. No eres un emprendedor del carajo, eres un niño rico. Pero en fin, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Que ha sabido atender en la tienda de discos. El capitán Vinilo trabajó mucho tiempo, quienes conocen este programa lo saben, en una tienda de discos. En una mega, en una mega tienda de discos. Cuando antes existían esas megas. Y era un pinche culero, era de los que decía, venía con una playera Ramones y le decía, a ver, dime tres canciones, dos discos y los no, integrantes. No te lo llevas. Hasta que lo votaron. No, es que es para un regalo, lo no botaron, es para mí. No, no, lo votaron. Bueno, a ver, sí, te vas a llevar este disco y sí, sí, lo mereces realmente. ¿Sabes cuál es el corte de difusión de este, de este el disco? Pasito de Angus. No, o sea, a ver, sí, me diferencias a Angus Young de, y ahí les tomaba examen. Cuando era bien, de música que a él le interesaba, sí, ¿no? Sí, no se lo veía. Cuando venían y le decían, no sé, vengo por el de Art Supply, se los. Sí, sí, tome. Llévese dos. Dos. Hay muchos. Y bueno, pero capitán, sí. Luego le llega el castroso, sí, que a lo mejor le dice, yo compré este disco, ajá, de The Cure, póngale. Y no me satisfizo las expectativas. Póngale. Dice, bueno, grabé. Vaya y háblelo con Robert Smith. Ya lo grabé. Claro, ya me lo bajé, ya me lo fusilé. No, güey, así no se puede. Es un pedo la atención en tienda de discos, porque además tú, imagino, haces match con alguna gente que es cliente, claro, que es, este sabe, este chido. Llega gente muy extraña. Yo he ido a tiendas de discos de la que no era cliente, ha sido, y por ejemplo estaba el vendedor o la vendedora de la tienda platicando con alguien. Ajá. Y como que estaban muy a gusto hablando de música porque estaban a su nivel. Y tú llegas y te hacen como el momentito, estamos hablando aquí. Es como los mayores están. Mero. Y tú, más morro diciendo, revisando todos los discos, seguramente no comprando nada. Igualmente, el que está en la tienda sabe. Se da cuenta. Sí, sabe. Sí. Hace una radiografía. Este va a comprar o este me va a hacer perder el tiempo. Sí. Y hay algunos que te atienden así, como el capitán Vinilo, que por algo tiene el carácter que tiene. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Sí, que sí, mudita. Está en uno de los de las peores experiencias. La Muda igualmente le gusta mucho la atención al cliente. Sí. Pero la experiencia gastronómica, yo creo que es la peor. No, porque le llega gente de mal humor, que va a estar todo mal porque le fue mal el día. En el puesto de La Muda puntualmente tenías que estar a cargo de todo lo que podía ser problemático en la cocina o podía ser problemático en la vida del cliente. Ajá. Como dice el lagarto, llegaba de mal humor, aventaba la servilleta y decía, este puré está frío. Y La Muda quedaba bueno, y ni hablar de los clientes mamones. La Muda, ni hablar. Sí. No, sí, totalmente. Que le comparan la horrible comida con otros restaurantes. Yo probé esto en París y es distinto. ¿Cómo se atreven esto a llamarlo Boulevardier? Claro, sí. Sí. Puede haber restaurantes y restaurantes, ¿no? Porque se le están cobrando un chingamadral. No, obvio. Igualmente, hacerla así de pedos tampoco da. O sea, señores, no por se favor, regresa, pónganse en el lugar del otro. Sí, claro. Yo me pongo en el lugar del otro. Ajá. Y a lo mejor comiendo afuera le digo, deja una copa, no vas a lavar dos. Claro. Y esas situaciones, ¿no? Así que, pero cuando a uno le gusta, entre comillas, su trabajo, yo porque no puedo entender cómo a La Muda en determinado momento de su historia le gustaba atender a clientes en una mesa. A mí me parece, sírvase usted, cabrón, que no tiene manos, vaya a la cocina, pídale usted. Duraría muy poco. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico. Venga, Mi Corete. Porque además, ¿cuál es la satisfacción? ¿Cuál es? Que el cliente diga, ¡ah, qué bien comí! Póngale. Y si yo no preparé la comida, ¿no? Ajá. Ah, no, pero qué bien me sirvieron todo. La atención, sí. Fabulosa la atención.
Ah, la propina. Pero hubiéramos empezado por ahí, Muda, era la propina. Bueno, claro, obvio, claro. Sí. Bueno, es un... Todo, ¿no? Para eso, sí. Y si una lo dio todo. Sí. Y... Ah, que también por el rostro detecta. Sí, a veces se sorprende, pero obvio, este no va a dejar nada. Obvio, no, este es un chingón. Mico, ¿cómo le va a usted con los clientes, con los que le venían y le decían la máquina? Claro, taller de reparación de computadoras. No. Sí. Porque es todo un misterio. Es todo un misterio. Sí, sí. Pero usted se hace el misterioso también a veces. Yo claro, lo he visto. Le llegan con cualquier porquería y le están diciendo, por favor, revívame esto que es maravilloso. Pero esto, ¿qué tiene? Lo último en tecnología. Windows Millennium. Claro, claro. Esto no puede jalar, señor. Claro, dice, sí, sí. ¿Cómo puede ser que las computadoras no duren 20 años hoy? Esa es la obsolescencia programada, Mico. Sí, está bien. No. Mico, yo lo que veo en usted, en su profesión, que esto no tiene nada que ver con nada, es que guarda muchas chingaderas como si fueran a servir en algún momento. No le van a servir, ¿eh? Hay Mother de 1934, es muy típico del... Pero que hay la mitad, más de la mitad de las cosas que tiene ahí, no le van a servir porque ya no se usan más. Pero además usted no chambea más de eso. Nunca se sabe. Bueno, siempre una chambita, un señor chambita, un extra, una cosa. Claro, bien, Mico, está bien, nos parece bien. El día nos tomó por sorpresa y en la batalla cotidiana nos dejamos guiar por los reflejos apostando a nuestra intuición. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Damas y caballeros, llega Cereza Radioactiva. ¿Cómo estás, Cereza? Le iba a presentar como Radioactiva Cereza. En este caso iba a ser como en inglés, ¿no? Radioactive Cherry. Hola, bueno, Cereza. Cereza Radioactiva dice, hola, nenitos, ¿cómo están? Les Muy bien, nada más para compartirles el emperramiento. Sí. Hace unos días me contactaron de una marca de ropa que se dedica a vender prendas hechas con materiales totalmente sostenibles para apoyar el medio ambiente. Qué bien, todo qué ese bien. Pedo. Muy moderno. Porque yo, yo ya leo. Ecológico y de buen gusto. Y de buen gusto. Qué bien, yo ¿no? leo automáticamente público ABC1, ¿sí? que viene a ser gente de mucho varo, claro. que va a comprar una prenda y le va a decir, pero disculpe, esto es sostenible y ecológico, porque nunca ha pasado en el tianguis. Sí. Bueno. Que llegue una señora y diga, vengo a comprar acá para mis hijos unas playeritas que les gustan, que tienen esos monos chinos, y que le pregunte con qué técnica fueron hechos esos monos chinos y cuánto ha sufrido el planeta al respecto. Sí. Así que imagino, Cere. Un alto nivel, ¿no? Tenemos aquí de base, como dijimos en el programa de hoy, tenemos emprendedores. Tenemos emprendedores y emprendedores para un público ABC1. Yo no sé si ahora está no le bajo de Coyoacán, no le bajo de la Romita. De que le traen, póngale, para imprimir algo con una calidad pedorrísima. Ah, no sabemos, es verdad. Píxeles, porque es verdad. Quizás ahorita ya no pasa eso, pero al comienzo. No puede cuando, que sí. Cuando chambeaban de impresiones y de tazas puede y de talleres y todo. O de gigantografías y le traen una fotito así pequeña. Quiero hacer un espectacular que esté en la carretera México-Toluca con esta foto mía del candidato. Y el candidato dice, me traen una 4x4, hijo de la chingada. O sea, no hay forma de que esto lo lleve. Usted hágale, porque hay presupuesto. Sí. Sí, luego cuando interviene el cliente, las intervenciones del cliente siempre son fabulosas. Sí, sí, o sea, me maman. Por eso, de alguna manera, trabajar con clientes es un dolor de culo, porque los diseñadores gráficos, Linda Celeste, todos los que están en estos momentos escuchando, sabrán que la intervención del cliente, el cliente lleva para romper. Sí, claro, es claro. disruptivo. Ajá. Y él dice, aquí está el diseño. No, pero yo quería más que como que un águila salga del mero culo del... ¡Ah, la madre, señor! Pero usted de estética no tiene idea. Ajá. No importa, aparte pero... Aparte le pide un diseño minimalista y luego... Obvio, échele más diseño. Pidiéndole, claro. El famoso échele más diseño. O el famoso llegas y lo que te hicieron es levantar algo de internet y también, es esto. Sí, sí. ¿Qué pedo, güey? Me estás cobrando por... Bueno, eso es un... así la cosa. Pero bueno, la cuestión es que la contactan a Cereza. Sí. Cereza...
contenta, ¿no? Una chamba que sale. Bien, sí, obvio. Unos chavos que, no, estamos aquí con el pedo del medio ambiente. A Cereza le interesa claro. Comprometida con las causas ambientales, chilangas y más allá. Dice, sí. Y querían que les imprimiera y les serigrafiara, qué buen verbo serigrafiar, unas playeras. Bien. Me pidieron que les llevara muestras de mi trabajo para que pudieran verlo. Porque, bueno, ojos bien. Que no ven, corazón que no siente. A lo mejor está todo chafa, así que queremos verla. Bueno, la cuestión es que, así que tuve que ir en plan relaciones públicas a sus oficinas. Oh. Otro dolor de culo porque una se debe montar, maquillar, se debe poner, porque una no está serigrafiando así hecha una diva. No. Una está así, está jamás fodonga, porque Cereza la conocemos, jamás. O sea, se viste buscando una estética aplicada hasta para serigrafiar. Sí. Pero en este caso, bueno, había que... ¿Sabe que moverse en Ciudad de México es un pedo? Así que, ¿y dónde están las oficinas? Las oficinas están aquí en hoy me tengo que ir hasta allá, el edificio del Dorito y toda su puta madre. Entonces, bueno, vamos. Y al llegar me di cuenta que eran tres chicos. Y aquí la tenemos, a Cereza frente a tres clientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos dos días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Bienvenida, pase por aquí, le dijeron a Cereza Radioactiva para que mostrar sus muestras justamente de la serigrafía y demás. Eran tres chicos, y aquí es un chiste, amigos, aquí empieza el chistorete. Un japonés, un francés y un mexicano. Muy bien, el mexicano imaginamos que es la pata local. Sí, claro. Es el que le da, a ver, el japonés le dice, yo tengo la tecnología. El francés le dice, yo tengo el glamour. Y el mexicano le dijo, yo tengo el mercado carnal. Y, y son un... A ver, es una potencia todo esto. Bueno, la cuestión es que Cereza automáticamente los vio, los miró de arriba abajo y se dio cuenta de esos que juegan a ser empresarios con el dinero de sus papás. Porque madre, bueno, ya la venía. Pero bueno, igualmente está chido. Chamba, porque obvio. Uno lo que piensa es ese dinero que, bueno, vendrá para aquí, fluirá. Así que me dijeron que eran muy estrictos en cuanto al manejo de sus prendas. Me preguntaban en todo momento la precisión del estampado. Queremos saber la calidad, decía el japonés. El francés decía, sí, lo que dice mi amigo. Y el mexicano me guiñaba el ojo y me decía, chiquita, si podemos hacer unas muestras así perronas para la banda. La cuestión es que tenía que saber el tiempo de entrega. Claro, yo le estoy diciendo igual medio un chilango banda y no es así. No. Es de esos así que uno detecta más y ¿cómo lo vas a hacer para hacerme llegar aquí las prendas? O sea, otro pedo. Y yo estaba así, yo les respondía a todas, mira, el estampado es así, la precisión es excelente. O sea, hubieran ido a mi taller, yo les mostraba, me hicieron venir aquí, me tomé un Uber, total. $2,000,000, ya me deben lana, morros. Y bueno, y la cuestión es que la calidad de la tinta, que la tinta de dónde venía, si era totalmente ecológica, si era de árboles que nunca habían sido vulnerados, y así, bueno, y el tiempo de entrega. Claro. Y el planchado, y el empaquetado de las prendas, todo eso, bueno, yo le respondí todas sus dudas. Sí, muy bien. Le dije, mire, chavos, es así, 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 las técnicas, los procesos. Prácticamente le di una clase. Para eso hacía un TED de una videollamada y les explicaba todo, no sé. Ellos insistían que era una marca única y que no podían permitirse un solo error.
Y los tres afirmaban con la cabeza, claro, el mexicano, claro. El japonés, sí, el alemán, el francés, no sé qué era. Y bueno, alguno, así que les dije, bueno, para meditar la situación. Porque ya me dio... me cansé que me estén probando tanto, que me orillan a la orilla. Claro. Y yo le dije, bueno, no se preocupen. Así que les dije que para mediar la situación, ¿qué les ofrecía? ¡Oh! Y aquel error. Hay que tomar la chamba. Sí, no, la chamba me interesaba. Sí, sí, sí. Bueno, les ofrecía una prueba de impresión totalmente gratuita en una de sus playeras. Ajá. Porque si muy, ustedes tienen las playeras y yo tengo las impresiones. Vamos a ver cómo le hacemos. Ajá. Bueno, esto para que conocieran mi trabajo. Y si les gustaba, pues trabajáramos juntos, todo fluiría. Ajá. Y todos seríamos emprendedores, ¿entiendes? Claro. Bueno, todo quedó pactado. Enviaron sus archivos, me dieron medidas específicas de cada estampado, haciendo hincapié en que si yo dañaba la pieza, o sea, esas playeras carísimas, por cierto. Que la impresión no cumpliera con sus requisitos. Ajá. Tecnología japonesa. Me iba... Espíritu francés. Totalmente. Y mercado mexicano. Mercado mexicano. Bueno, usted daña esto y está dañando... Está dañando tres países. Tres países así... Así. Que se llevan relativamente bien. Claro. Bueno, yo pagaría el costo de todo. Y son carísimos. Sí, y de 700 pesos. Carísimos. 700 pesos. No estamos hablando de venta al público. Bueno, cosa que fue mala leche porque yo les iba a dar el estampado totalmente gratis. Exacto. Entonces, si les doy el estampado gratis, tú pon de tu parte. Pero yo dije, va. Bueno, dije ya, X. Y bueno, me enviaron las prendas por mensajería. Ajá. Perfecto. Bien. Y cuando abro el paquete, el horror, amigos. ¿Qué pasó? Eran dos playeras todas usadas, sudadas, apestosas, mugrosas, despintadas, con caca de perro, pelos, marihuaniza, sangre. Al instante yo les mandé un correo diciendo que no iba a realizar ninguna prueba en esos trapos todos roñosos que me enviaron porque no iba a garantizar la calidad de la impresión. Obvio. En algo así. Que al otro día les enviaba sus prendas por el mismo medio directamente, así como me las llevaron. Ya perdí un chingo de lana, amigo. Sí, de tiempo, porque de lana. De ir a verlos, de fumarme todo. Sí. No, somos unos chavos super emprendedores que aquí estábamos, somos la verga dorada de tres países a la vez. Y por otro lado, tenía yo que ahora pagar una paquetería para regresarles esas mugres. Que ni mis perros, Toto, Cocó y Juan Carlos, las olfateaban y decían, qué puto asco, esto yo ni te duermo aquí arriba. Así que no servían para nada. Luego el japonés me responde. Japonés parece que era relaciones públicas. Ajá, era el que menos sabía el idioma, pero era el que más iba al frente ahí. El japonés me manda un audio diciéndome, konnichiwa, tomodachi, que están conscientes de que las prendas eran usadas. Porque se usaron para el modelaje de la gráfica. Pero lávenlas, hijos de la... No tienen otras. O sea, es una empresa que empieza flojona, Bájenle a la mamonés. Claro, Elon Musk no estamos teniendo los está viendo como diciendo, ¿qué pedo? O sea, con tres playeras piensan hacer un imperio ustedes. Imperio un Armani. ¿Con qué? Igual es castroso. Sí. Ahora un mamón sin qué. Y no tiene razón de tiene ser. Tiene sentido. O sea, pero la maman igual, ¿eh? Sí, claro. Bueno, la cuestión es que. Y que quieren hacer la prueba igual, aunque saben que la prenda no está perfecta. Y yo les decía, perfecta, no. Es un trapo para pa fregar el piso. Sí que sí. Y que luego me mandan unos pedazos de telas totalmente nuevas para que haga otras muestras. No, va. Yo pensaba para mis adentros, pasamos de no me pase el milímetro, tengo que pagar la prenda si la arruino a la chingada, que me van a mandar unos trapos y unas telas sin confeccionar para que yo les haga las pruebas. Bueno, les dije que no me sentía cómoda trabajando sobre una prenda que tiene grasa, peste y mugre. Y quizás viruláceos también, quién sabe. Que, bueno, retiraba mi propuesta de impresión totalmente gratuita. Y sí, bueno, en el momento, porque digo, no si vamos a prolongar. Sale 700. Claro, no prolonguemos más la situación. Obvio. Dije yo, hay que saber cuándo bajarse del barco. Sí, muy bien, y yo muy dije, bien. Ya me estoy muy bajando bien. Tarde, me tendría que haber bajado antes. Pero bueno, me bajo y del otro lado recibo un ok. Gracias. Ah. Ok, thank you. Sí. Sayonara. Konnichiwa, tomodachi. Claro. Y así. Horas más tarde me llaman y me dicen que ya me había comprometido. Ah, este es el francés. Este es el francés. El japonés lo aceptó de buena manera. Este es el pinche francés que dijo, no. Porque dice, primero no me van a decir roñoso a mí por haberme probado las prendas.
Parece que por ahí venía el pedo. Y no, que ya me había comprometido y que la palabra tiene un valor. No, mire, en y la Francia, palabra también tiene un valor. En y me iban a enviar unas playeras. Nunca, disculpe Cereza, nunca se le dijo que iban a ser impolutas. Sí, se le dijo, le vamos a enviar unas prendas. ¿En qué lugar? Hay una letra chica que dice posiblemente roñosas y apestosas. Y yo les dije, bueno, ya les dije que no, que fue un gusto conocerlos, pero que se vayan mucho a la chingada. Y no, que yo me había comprometido, que era la palabra, que México, Japón y Francia, que la embajada, que como creen, que bueno, que si no tengo palabra, que directamente no me hubiera presentado, que carísimo todo. Bueno, haga porque ellos ya invirtieron en enviármela. Y entonces lo tengo que hacer o hacer porque ellos ya habían invertido dinero. Yo me reía, más de nervios que de que me causara gracia la situación, y les dije que la muestra corría por mi parte. Sí. Me puse digna. Bien. Manito en la cintura. Les voy a hacer la muestra. La podía negarme, totó. Sí, pero podía negarme, va a ser Totó, podía negarme una prenda sucia. Se la va a hacer Totó en 3D, le dije yo. Pero bueno, que si querían, se las estampaba en una playera nueva, de la misma composición a la que ellos y así. Me dijeron que no, que no, que no. Que no me iban a enviar más prendas, porque sospechaban que yo me estaba armando un vestuario con las prendas que me estaban mandando. No mames. No sé, porque ya habían pagado el envío cuando... No, pero los emprendedores tienen que tener como un... Yo les auguro igual a estos chavos éxito. Ajá. Probablemente. Estos culeros generalmente son los que llegan. Son los que llegan. Sí, entonces, dices, pero puta madre, ¿por qué? Porque sí, porque son robando un diseño, ojetes, obviamente. Con robar, el dinero de papá. Esclavizando a cerezas radioactivas del mundo. Claro. Dicen, sí, ya te vamos a pagar. Sí, lo que pasa sí. No, no, pero esto, tú eres parte de la empresa. Ni bien esto sale adelante, ganamos todos. Uh-huh. Y cuando perdemos, no, pierdes tú. Pero bueno, no sé cómo. Obvio, esto no terminó bien. Iba yo a pagarlo que estuviera al pendiente del mensajero para recibir el paquete íntegro. La verdad, salía más caro el envío que sus prendas. ¿Pueden creerlo? La moraleja es que al primer red flag, den un paso atrás, amigos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a uno le cuesta. No, chamba, te entendemos plenamente porque uno, una vez que invirtió, aunque sea 2 minutos, ya quiere recuperar. Dice, no, quiero recuperar al menos esos 2 minutos. Luego va a perder. Es como el casino. Claro, dices, no, pero primero quiero ser millonario. Sí. Luego dices, no, con salir hecho y no haber perdido, me conformo. No, con perder poquillo estoy porque me divertí. Claro. Y luego dices, estoy arruinado. Pero no, la verdad que sí, que uno trata de recuperar el tiempo invertido, ¿no? Seré. No sabemos cómo terminó esto. No sabemos si Totó en 3D les imprimió las playeras. Pero sabemos que muy pronto habrá una firma muy reconocida en todo el mercado de Ciudad de México, puntualmente. Luego iremos ampliándonos. Donde un japonés, un chino, un portugués, un francés y un alemán ingresan a un bar y dicen, hazme una impresión. Un beso para... Es que clientes del culo, no mames. Un beso para Cereza Radioactiva. Besos. Llega Mamá Coneja de Zacualpan ahora en Canberra, Australia. ¿Cómo está Mamá Coneja? Ay, tripulantes hermosos, tripulantes de la mil veces heroica María Tijuana. Bueno, ¿se acuerdan del mame de los remedios caseros? Sí, por supuesto. Bueno, desde que llegué a Australia, anduve viendo qué pedo con eso por aquí. Ah, claro, porque soy mexicana. Exacto. Claro. Necesito remedios caseros. Claro. Así que sepan que llegué con una lista de los remedios caseros más WTF que podían imaginarse, pero no de aquí. Todavía aquí no le manejo. Claro, claro. Pero bueno. Para encontrar los equivalentes. Sí, igual nada le gana a la super vaca y al aceite con azúcar. Pero más allá de todo eso, la super vaca, digo, porque la leche bronca, lo otro, todas las deidades que nos da la super vaca, y el aceite con azúcar, que todo sirve como exfoliante y demás. Bueno, cuando vivía en Zacualpan, salir de ahí era algo difícil realmente, porque el camino era de terracería y tenía muchas curvas y contracurvas y curvas y contracurvas. Entonces, yo siempre iba equipada con chicles y limones para calmar las náuseas por tanto zangoloteo. Una ocasión, pa' colmo, yo estaba embarazada. Ajá, chale. Y pueden creerlo. Y no sé cómo pasó, pero en una de esas ocasiones estaba embarazada. Sí. Y pues, nótese, las náuseas empeoran proverbialmente. Ajá. Noté que la gente se me quedaba viendo,
como juzgándome, sí, como diciendo embarazada y casi vomitando y subiéndose al transporte público entre curvas y curvas, y se reían un poco de mí. Me hacían como un bullying. Sí, porque yo hacía unas escándalas, me llevaba la mano a la boca, inflaba los cachetes, hacía y los ojos se me ponían en blanco. Claro, claro. Era un show. Era un show, entonces todos dijeron, bueno, la payasa llegó. Claro, claro. O sea, tendría que llevar efectos especiales, ¿no? Como... Claro, claro, sí, una cornetita. Sí, totalmente. Pero la cuestión es que se me quedaban viendo y se reían. A mí se me hizo raro, hasta que un señor ranchero ahí, random, me dijo, oiga, se marea mucho, para que ya no le pase, tómenselo de una corcholata de gasolina blanca y le juro que nunca más en la vida le vuelve a pasar. Yo me quedé anonadada y le dije, gracias señor ranchero, super random. Y todas las personas alrededor de él decían, sí, el señor del sombrerudo tiene razón, el botudo tiene razón lo que le dice, sí, así es cierto, así hágale y verá cómo cambia su vida automáticamente. Y yo los miraba como diciendo, estoy embarazada y me están recomendando que tome gasolina. O sea, claro, ¿qué pedo con ustedes? Así somos aquí, de curva y contra curva. ¿Nos ve mareado alguno? No, la verdad que no. Yo estoy de la verga. Porque nosotros nos la tomamos. Sí. Bueno, y remataron diciendo que para los niños chiquitos, solo con darles a chupar el dedo mojado con gasolina era suficiente. No se les marea nunca más. Opté por darles el avión a todos. Chale. Les dije, gracias. Sí. No sigan hablando porque les voy a vomitar los tenis a todos. Y a la chingada. Pero bueno, no mames, obvio no lo hice. No, pero claro. ¿Qué rayos? No sé. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? No sé, pues cuando... ¿No lo probó nunca? No me atreví. No se atrevió. Embarazada. Claro. No, luego. Cuidado, luego, no quería luego. Ni tomar pisto y me recomendaron tomar gasolina. ¿Qué pedo? Bueno, después, igual, una corcholata. Igual no hagan esto en su casa. No, esto es de un pueblo de Zacualpan, ahí, no sé qué pedo, ir en curvas y contracurvas. Después, en cuanto nació el pollito menor, desfilaron varias recomendaciones, entre ellas, cortar la puntita de las pestañas para que tuviera pestañotas chinas, bien cabronas. Eso me dijeron las comadres. Chale. Me dijeron, ¿ya le cortaste la punta de las pestañas? ¿Para qué? Para que tenga unas pestañotas bien chinas, chidas, chingonas, gruesas. Nunca lo había escuchado. No. Yo sí escuché toda la versión de que a los niños hay que pelarlos, que si no los pelan, luego les sale el cabello débil, la chingada. Póngale. Nada comprobado, ¿eh? Sí. Hay gente que la han pelado y a los 17 años ya estaba calva. Totalmente. Y hay gente que no la han pelado. Exacto. Y cabello por la cintura a los 55. Pero bueno, más allá de todo eso, en cuanto nació el pollito menor me recomendaron eso. Yo les dije, cuando tienen esa etapa de algunos recién nacidos que pujan mucho, que me consiga una embarazada. A mí me mama cuando dicen eso. Consíguete una embarazada. No mames. Es buenísimo. Sí. Ajá. Consíguete, no sé. Debería haber en el tianguis, ¿no? Consíguete un sacerdote, dice. Claro. Consíguete un bombero en el tianguis. Vengo por la embarazada. Claro. Sí, llame este teléfono. ¡Vilma! ¡Te buscan! Y salen de siempre atrás. Siempre va a haber, en el tianguis siempre va a haber un sacerdote, una embarazada. Obviamente. Todo. Tianguis, que no haya una embarazada en algún puesto atendiendo, no es un tianguis digno. Claro. Pero van ahí al Mercado Sonora y dicen, una embarazada, que y ahí le traen una. Pero bueno, la cuestión es que consíguete una embarazada, me dijeron, que lo cargue. Ah, que carga al niño. Como que carga al niño. Recién nacido, una embarazada carga al niño. Porque yo ya no estoy embarazada porque lo tuve al niño, ¿entiendes? Sí. Tiene que ser una panzona que lo tenga. Y entonces, cuando empiezan a comer comida, hay que meter los dedos a la garganta del bebé y abrirlos para que tengan más espacio en la garganta, lo cual seguro es dolorosísimo. Y yo dije, ¡pobres bebecitos! Para mí la estaban chamaqueando. No, me explicaban cada cosa. Diga que aquí en Australia esas cosas no se usan. O no tengo comadres australianas que me digan mamadas. Claro. Bueno, como mi pecho no es bodega, mi marido, el conejo teporingo, vive de milagro. Porque de niño se enfermaba muy frecuentemente de vías respiratorias y el remedio milagroso fue untarle petróleo en las amígdalas. ¿Qué pedo? Y no sé, pero le digo que vive de milagro. No, ahí se ponen creativos. Yo ya le dije, cuando se empiezan a poner creativos, mamadas son mamadas. Bueno, o sea, sí tengo mis remedios caseros. Ajá.
Sí. No lo voy a ocultar. No, no, claro. Es que soy mexicana tengo mis cosillas ahí guardadas. Ah, huevo, pero nada tan... O sea, son inofensivos al lado de eso. Obvio. Eso es criminal. Sí, estoy a punto de denunciar todo lo que escuché en mi pasado. Pero bueno, todavía no dimos con los remedios locales, caseros. Pero supongo que ya llegarán. Entre cacas de canguros, pezuñas de koala, jugos de alguna planta local, bien cocodrilo dandy a la verga y que no sé qué. Pero bueno, besos, banda, abrazos. Pero vaya investigando. Yo creo que estoy porque en todas las culturas existe eso. Obvio. Lo que pasa es que uno cree que no, son cosas latinas, son cosas afro, No. Yo sé que los australianos deben tener, pero bueno, ya cuando se acomode mejor, ya va a tener ahí un té con las comadres y le van a decir cuáles son los remedios caseros de Australia. Un beso para mamá coneja ahí en Canberra, Australia. Señoras y señores, desde La Paz, Baja California, llega el Ángel California. ¿Cómo está Ángel California? Aquí el Ángel California reportándose. Les voy a contar del día que vinieron los Caifanes a La Paz. Bueno, los Caifanes han quedado como el símbolo de una banda de chavo ruco. Sí. Esos dicen, pongan los Caifanes. Y los chavos que dicen, uy, el señor, cálmese, por favor. Bueno, sí. Alguna vez ahí no. Está. Y alguna vez no fue. Claro, ¿no? Alguna vez. Sí. Estábamos todos chavos y los Caifanes, la banda. Pero hoy nunca falta el viejillo que dice, pongan de Caifanes, güey. O de, más viejillo todavía del Tri. Sí, claro. Y así se van enlazando las generaciones. Bueno, no, la cuestión es que llegaron los Caifanes a La Paz y a cantarme las mañanitas, porque en ese tiempo era mi cumpleaños. Y bueno, y vinieron en el marco del Choyero Fest, en su primera edición. Así que me puse mi playera negra que tenía de entonces. Claro, está bien. Estaba guardada, ya no se sabe. Me quedaba un poco más. La cara de los Caifanes ahí era como. Un poco, ¡ya, güey! ¡Qué y pedo! Que se agranda. Pero claro, uno que se agranda. Los Caifanes que no son los mismos. No, o sea. Claro, o sea. Todo tenía sentido. No, me puse la playera de los Caifanes y fui al concierto con los tres angelitos. Ah, mire. Mis niños, 13 años, 16 y 18 respectivamente. Que dijo, papito, nos va a llevar a ver a los Caifanes. Bueno, señor, siéntese. Y ahí estamos porque, bueno, acá incursionando en el rock, para los morros. Bueno, a pesar de ser fan de los Caifanes desde que eran las insólitas imágenes de Aurora hace ya casi 40 años, nunca me había tocado escucharlos en vivo. Ajá. Se dirán, pero qué pedo. Y no, claro, pues estaba lejos de la civilización. Yo en La Paz, Baja California, aquí, no sé qué. Bueno, aquí llega... Le puede llegar, por ejemplo, a veranear todos los Led Zeppelin, pero no le llegan a tocar. No, claro, Así que bueno, a pesar de ser fan, nunca los había visto. Independientemente de filias y fobias, al escuchar en directo a una de las bandas, bueno, tan entrañable para mí, que ha sido parte del soundtrack de mi vida y la vida de muchos, fue catártico. Oh. Sí, quedé así, obnubilado. Ajá. Ver a mis hijos cantando y preguntándome desde las intros cuál canción era, y yo les decía, ay, morrillos, ¿no ven? Ya en el primer tono todas las canciones les decía. Y bueno, y me miraban como diciendo, es admirable lo que sabe papá de los Caifanes. Claro, claro. Bueno, y a los dos acordes yo ya las reconocía. Fue tan especial. Y la carita iluminada de mis hijos como diciendo, ay, papá, ¿cómo te la sabes? Bueno, hasta un vecino me preguntó si yo los había hecho fans a los morritos, a mis morritos de eso, contestando que no, directamente, ya que tienen sus gustos musicales propios. O sea, en casa se escucha 24/7 Caifanes, los trepo al carro y les pongo Caifanes, voy en la moto y pongo Caifanes, claro. Pero ellos tienen su gusto, no están influenciados, pero lo más mínimo. Bueno, pensando ahorita, creo que, bueno, es como por osmosis, como dicen ustedes, porque, bueno, la cuestión es que un grupo impecable realmente, la carga cromosomática que les aventé, leche materna y todo junto con Caifanes, así que yo insisto, después de 40 años tocando las mismas rolas, es mínimo indispensable. La voz de Saúl, mermada, pero no. La voz de Saúl, ¿no? No empecemos con esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, mermada, pero bien ecualizada, sí, jala. Sí.
es un pedo de ecualización. Claro, claro, claro. Sí, nada más que la fotografía. Sí, totalmente. Que el video, sí, o sea. No hay gente fea, hay gente mal iluminada, exacto, dijo. No, sí, hay gente con voz culera, sino mal ecualizada. A huevo, a huevo. Bueno, y cediendo las notas altas al baterista y directamente al público. Sí, claro. Y bueno, sí, obviamente. Obvio, y cuando, sí, el micrófono va para el público porque se viene el... Sí, sí. Ah, me gasta la garganta. Y bueno, mucho entusiasmo, todo pulmón. Bueno, hubo un momento en que me humedecieron los ojos con la emotividad. Ah, y... ¿Qué les cuento? Fue un buen regalo de cumpleaños de los que uno, bueno, se encuentra sin buscarlos. ¡Jua! Saludos, tripulación, para todos los desintegrados, dice el Ángel Californio. Muy, muy contento. Sí, claro. No se olvida. Abrazos, ¡jua!, grandes para el Ángel Californio. Wey. Damas y caballeros, y al filósofo del call center de León, Guanajuato. ¿Cómo está, filósofo? Bien, muy bien. Hola, Nave, ¿cómo están? Filósofo. Sí, estoy con campanita. Ajá. Eso ¿qué van a hacer? Verifiqué. No sé, emprender. ¿Se va a quedar en el call center? Emprender algo en el call center. Ya estoy harto, entonces. No, no sé, vamos no, a. No sé, con campanita puede ser peligroso. Emprender algo en el call center con campanita, un, ajá, call center propio, claro, o algo, claro, así. Claro. No sé, algún pedo así. Bueno, uh-huh, se queda con campanita y con nosotros aquí en la Nave de María Tijuana, querido. Y nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por el Tonayán, por Juan de Renton, por Kim Búho, por Carlos el Pedorro, por Miguel Murillo, por Avelino del Bronx, por el último en llegar, por Charlie de Atiquicia, por Mad de La Habana, Cuba, por el Mado, por el Maromas, por el Gavox, por el Unicator, por el psicólogo bajista, por la psicodelirante, por el Fara, por Lore Battori, por el Dinamita Cabrera. Y así nos despedimos. Adiós, porque por la derecha ponemos sus monitores por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra? La veo con un parche en el ojo. ¿Un parche en el ojo? Sí, con un sable en la mano, viendo un mapa del tesoro. Ah, no. Como un pirata, güey. A huevo, es que hoy es el Día Internacional de Hablar como un Pirata. ¿De hablar? Sí, sí, día festivo ficticio creado en 1995. Hace tiempo los venimos destacando estos días de hablar como, sí, un pirata, que, sí, que es una mamada de uno, ajá, de uno de drogos, sí, American, ajá, que ya saben, relacionado esto con la iglesia del monstruo de espagueti volador allá por principios del año 2002, sí, sí, y la gente, no crean que inventó las drogas ahora, ya venían medio freak y se inventaron esta, y estos chavos en determinado momento cuenta la historia que estaban jugando un partido de racquetball, ajá, y uno perdió un punto, sí, hizo y dijo, ah, sonaste como pirata. Ah, y entonces, claro, dijeron, ¿por qué no imponemos el día de, ajá, hoy, desde el año 95, a hablar como pirata? ¿Cómo se habla como pirata? ¿Cómo se habla como, a ver, pirata? Está creado esto en una versión romantizada de todo lo que fueron los piratas en el Caribe, póngale, y más allá, sí, y en el siglo de oro, digamos, de la piratería. Pero un pirata, lo que hace en, ajá, inglés, sí, habría como un inglés antiguo. Ah, claro. Y en español pasado sería más, exacto, o menos lo mismo. Sí, a vuestra, sí, merced, caballeros, y todo el pedo, ajá, así. Así que hoy día de hablar como pirata no es como un merólico ni a velocidad, ni mucho, póngale, menos. Se refiere a los piratas de antaño. Bueno, pero ¿por qué solo hablar? Vístase como, sí, pirata. Totalmente. Sea un pirata por un día. Totalmente, bueno, totalmente. Pero bueno, pirata por pero un interesante día. Claro, pónganse en los zapatos de un pirata. Bueno, la cuestión es que el mame, la raza palmame está bien mandada, sí que sí, así que se celebra en más de 40 países. Ah, no manches. No muchísimo, pero a lo mejor, ajá, dos por país, sí que sí, ya vamos sumando, ajá, ¿no? Así que bueno, día de hablar como un pirata, señoras y señores. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Manus Tapatío. Manus. Un abrazo grande para el Manus Tapatío en el día de su cumpleaños, carnalito. Güey. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.